Vale, ahora sí, en teoría estamos en directo. Hola y bienvenidos fans del videogame, soy Leviator y estamos aquí en Dark Souls 3, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio hubo combate, hubo guerra, hubo horror contra los vigilantes del abismo. Y ahora vamos a hacer una cosa, que es, lo primero de todo, vamos a imbuir arma. Vamos a imbuir la espada ancha. Sí, la espada ancha. La espada ancha hace mucho daño. La recta de Astora no puedo. Vale, espada ancha. Vamos a imbuir en burdo. No tengo dinero. Vale, no pasa nada. Lo vamos a imbuir en burdo. Que burdo no escala con nada. Burdo no escala con nada. Con dos, creo que valdrá. Nah, bueno, sí, sí que vale. No escala con nada. Entonces, con la espada burda vamos a intentar matar al bicharro asqueroso. Espada ancha burda. Burdo hace mucho más daño, pero todos los escalados se van a la mierda. ¿Vale? Entonces vamos a hacer esto. Tengo la espada ancha burda. Y ahora la debería mejorar. Lo que pasa es que creo que no voy a poder. Porque no me va a quedar almas o... Ah, no me queda titanita, tío. Bueno, creo que voy a usar más almas. Voy a comprar toda titanita que pueda. ¡Hola! ¡Ey! Lord Marmor Tertus, el mismo de ayer. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Has vuelto, y en forma de chapa. ¡Hola! ¡Ay! Si no está aquí, es verdad, este tío estaba... Ah, bueno. Bueno, pero la tía me puede vender titanita, entiendo. Aquí la señora me vende titanita. No, ay, esta no vende. Ah, no vende titanita, eso es un problema. Pues no tengo titanita entonces. Entonces, esto que acabo de hacer es una tontería. Vale. Pues voy a aprovechar. ¿De forma de chapa? Tío, es una referencia. Te puedo darle el alma. Nada. Ya puedes sanar a Magia Oscura para cuando me interese. Ya la sanaremos. Quiero titanita, así que no voy a ir todavía a por el mago. Voy a ir a por Wolnir. Y cuando tenga titanita, voy a por el Fallout. ¿Qué? No, tío. Tío, ¿los Simpson? ¡Es Alf! Ha vuelto y en forma de chapa. O sea, por favor, no puede ser que alguien no conozca esa referencia. Es Alf, ha vuelto y en forma de chapa. No puedes, es imposible que alguien no conozca esa referencia. Es imposible. No me mientas, es imposible que alguien conozca esa referencia. Me voy a poner un frasco más de Estus de ceniza. Es imposible que alguien conozca. Que alguien no conozca esa referencia. Es Alf, ha vuelto y en forma de chapa. Atajo. Lo curioso es que sí, esto es un atajo. Pero no me la tires. Yo qué sé, ¿cómo no vas a saberlo, tío? Los Simpson, o sea, no puedes no saberlo. Bueno, de momento vamos bien con espada. Cuando haga falta, ya tiraremos de... Cuando haga falta tiraremos de magia. Por ejemplo, contra este tío. Es mi hora, es la hora de probar el granizo de Farron. No es tan bueno, No es tan bueno, es que en esta casa ya no sé los Simpson. Da igual, amigo. Da igual, yo tampoco los veo, pero es una cosa de que se sabe. Aquí no venía la piedra, ¿no? Vamos a probar ahora. No creas que hasta cierto punto... Ahí te quería fijar. No le puedo fijar. ¡Ah! No encuentro el punto. No encuentro el punto para fijarle. Da igual. Da igual, vamos a seguir. Ojo que aquí vienen los... Estos no.
Los peligrosos de Farron son los otros. Los grandotes. Esto era aquí, ¿no? Vale, perfecto. Esto es una trampa. Si dijeron un capítulo de eso, no me acuerdo. Muy mal. Muy mal. Los Simpson hay que memorizarlos y sabérselos siempre. Ah, vale, hola, perdón. Ajá. Es Alf, ha vuelto. Y en forma de chapa. ¡Ah! No esperaba eso. Me gusta el hechizo, pero no te creas que es muy bueno, ¿eh? Por el rollo área sí, pero me necesito otro este de maná ya, ¿eh? No sé si aquí hay estos de. ¡Dios! No le he dado. Ahí te lo has comido. Ahí, ahí. Me están dando un montón de. Me están dando un montón de. De titanita. No me toques. Dios, las escaleras son el horror para los magos. En cualquier sentido. Ah, que es la flecha pequeña. Estoy usando la pequeña. Ajá. No pasa nada. Más titanita. Me faltaba. Lag. Si hay lag, ya. No sé si. A ver. No sé si te lo dije o no. Si hay lag, no puedo hacer nada contra él. Pero lag de que se queda parado, no puedo hacer nada. Lo siento. Luego en el vídeo resubido se ve bien. Lo siento. No puedo hacer nada. Lo he intentado. No puedo hacer nada. De verdad, lo siento. Lo he intentado. Esto sí que eran los chungos. Macawen, lo he desfijado. Me mata. ¡Jope! Lo peor es desfijar al enemigo, ¿eh? No. ¡Jope! No. Me han dado todos fragmentos. No, 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 no. No, hombre, un juego RPG en el que no salgan esqueletos con espadas. O sea, con armas, perdón. Y ya voy sin ceniza. ¿Porque tienes una tiza o qué? ¿Qué? ¿Qué tiza? ¿Qué dices? ¿Qué tiza? Me estoy perdiendo. Aquí estaba la pelota. ¡Mira la vida! Espera. Ahora volver a bajar. Ah, vale, que sigues hablando de Homer Simpson. Jope, tío. Había dejado de hablar de Homer Simpson hace ya rato. Vamos muy mal. Vamos para morir, en verdad. No me quedan estos de ceniza, ¿no? No. ¡Oh, no! Esos no. Qué asco dan. ¡Qué gamberro! Me los tira él. ¡Machón!
No puedo, no puedo, no puedo. Vámonos, 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 vámonos. ¡Qué cerca ha estado! Sí, se metió una cera. Un plastidecor de colores. Voy a ponerme unas frascos más de ceniza. Bastante horroroso esto. A ver. Quemar fragmentos, sí. Voy mal de estos. Bueno, puedo mejorarme. Ahora sí que puedo. Oh, puedo reforzar la Uchi. Voy a reforzar la Uchi. Vaya, hombre, quería reforzar esta, pero veo que no. No me ha dado. Vamos a poner uno más de estos. Pretty big. Pretty be careful. 4000 almas. No tengo para nada, ¿no? No, tengo las dos poderosas estas, pero no quiero usarlas. ¿Qué de vértebras? ¿Esto para qué se usa? Esto es pa- vale, estos son del pacto. Otra vez, entiendo. Otra cosa no. Hasta que no tenga la espada burda más fuerte, no. Es que no interesa. No interesa. Me va a matar, me van a matar al final. Perderé el ascua, pero bueno, no pasa nada. Apenas es útil el ascua. Me pueden invadir, ¿verdad? Es decir, tengo el online puesto. Sí, porque hay un montón de... O sea, me puede alguien invadir. Puede ocurrir. Espero que no ocurra. Puede ocurrir. Bueno, no quita tanto. Esto es que aparecían dos veces, ¿verdad? Sí, vaya. Ahora, hasta que no te das almas no está muerto. Correr y avanzar. Ya, ya lo sé. Ya sé que tengo que correr y avanzar, pero... Uf. Es que no sé hasta qué punto va a ser eso rentable. ¡Ja! ¡Bum! Me tiro por aquí, no sé bien por qué, ¿eh? Lo he visto interesante. Sé que no es por ahí, desde luego, el camino principal. Pero lo he visto. ¡Eh! Toma de piromancia. ¡Qué útil! No, no. Pero bueno. Si algún día hiciera un piromántico. Ah, vale, verdad. Esto era un secreto. Ah, aquí está mi amigo. Hola. ¡Eh! ¿Te puedo fijar, por favor? Sí. ¿What? Ah, la segunda no lo he fijado. Dios. Me ha dado el que os curáis esos. ¿Dónde me ha matado el...? Bueno, no me han llegado a matar. Ah, vale, por aquí está la... Ahí arriba está la... Te dejo de radio mientras como. Son las 3 y cuarto. ¿Qué haces con...? Bueno, sí, hay gente que come hasta ahora. Gente rara y... Bueno. Gema afilada. También podría haber imbuido en afilado. Lo peor es que no me ha dado almas, por lo tanto entiendo que sigue vivo. ¡Ah! No me queda. No, no era eso lo que quería hacer esto. ¡No me mates!
estamos bien. No ha muerto el que se ha tirado. Porque no me ha dado almas. No, no me lo imagino vivo, pero vale. Bueno, la pelota ya no está. Oh, Dios. Momento. Jeje, qué útil. No me gusta el dardo de Farron. Cuando lo usé con el perro, bien, pero... Tienes macarrones con carne y tomate. Así sí. No me gusta la magia esa. Es que no hace mucho... O sea, hace... Sí, un área, bueno, pero... ¡Oye! Si se cae, ¿me da el objeto? Parece que no. Ah, sí, sí que me lo ha dado. No es aquí. Leche. Me pierdo. A ver, por aquí. ¿No? Aquí estaban los tíos estos. Ah, vale, aquí está la escalera. Que voy a tener que pasar corriendo. Porque ya no está la pelota. Oh, sí, sí que está. Vaya, hombre, pues me han tirado. Es que era obvio. Si estaba la pelota. Pues nada, no pasa nada. Qué horror. Estaba la pelota. No me he dado cuenta. Uf, sí que voy a ir rápido. Si no, es que va a ser muy largo esto. Voy a morir seguramente. Seguramente. Si voy rápido. Lo voy a intentar. ¿Se ha caído? No se ha caído, de hecho me está siguiendo un montón de gente. ¡Ay, mis almas! ¡No! Me he equivocado de lado. Me he equivocado de lado. Para que hay un agujero que termina en nada. Y lo sé porque yo he estado aquí. Tengo que matar a los que vengan. Ah, pues mira, no viene ninguno. Vaya. No le puedo fijar. ¡Ah, qué mal! Jope, qué desastre lo de correr, ¿eh? Amigo, adelante. ¿Alguno? Ah, dices por este tío. Sí, bueno, es bastante simpático. Por favor, no me matéis. Tengo esposa e hijos. ¡Uf! Cuánta peña. Bueno, no ha sido muy útil. Espera, que ese se va a tirar. ¿Me ha hecho un parry? ¿Un esqueleto? Literalmente no tenía brazo. ¿Cómo me va a hacer un parry? ¿Cómo? Vamos a ver. ¿Cómo un esqueleto? ¿Me ha hecho un parry? ¿Cómo un esqueleto que no tiene brazo me ha bloqueado mi ataque y después me ha... No, no puede ser. Es imposible eso. No existen los... Es que no puede hacerme un parry si le falta un brazo. Es ilógico. ¿Qué está ocurriendo? No puede hacerme un parry. Es injusto. Va contra las leyes. Bueno, a ver, lo de correr no ha ido mal, ¿eh? De momento, lo de correr no ha ido mal. Hola. No. Ya te caes tú. Claro, ahora mis almas están donde antes. O sea, aquí. Vale. Más y por el lado bueno. ¡Uy! ¡Uy! Me la he llevado. Da igual, he sobrevivido.
No, no, no. No, mal, 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 mal. Creo que esto no podría haber sido peor. Pero oye, eso he pasado. Fíjate. Estoy flipando todavía con el parry del esqueleto sin brazo. Podría volver y recuperar mis almas, la verdad. Ahora que no hay... ¡Uy! Estás vivo. Ahora que no está la pelota y todo esto. Vamos a volver en un momento. Ahí hay una hoguera. Bueno, es que no sé cuánta gente quedará aquí. De lo de la pelota. Esto me cae una cabeza. ¡Uf! Qué cerca ha ido eso. Oh, Dios. Vale. Bueno, da igual. Si le quedaba esa vida. Vaya, pues me están dando un montón de titanita. Pequeñita. Que es la que necesito. Mira, dos. ¿Estás disfrutando de los macarrones? Espero que estés disfrutando de tus macarrones. Sería una pena que no disfrutaras de tus macarrones. Mando un montón de almas. Preparaos, ¿eh? Útil hechizo. No me gusta, lo siento. Espera, que me queda este. Aún me hará el parry este. No me fío. Con otra flecha. ¡Uy! Gamberro, me la esquivo. Y ahora debería volver a subir un nivel. Pero no lo voy a hacer. Porque soy un hombre. Y los hombres no vuelven a por nivel. Los hombres avanzan. Decididos. Portentosos. Y esta zona es horrible, así que moriré. No me tires cosas. Pues aquí era que los jarrones estos tenían dentro almas de estas de mierda, ¿no? Sí, míralos. Se me ocurre una locura. Va a ser esto fatal, ¿eh? Bueno, no ha sido ni siquiera óptimo. Que es que si rompes los jarrones estos, sueltan la magia y te rompen. Y si no, no puedes pasar, claro. Cuidado con mecanismo. Hay una bomba aquí, además. Una bomba, bueno, un... Ah, no puedo llegar hasta ese objeto. Sea cual... ¡Oh! Sea cual sea, no llego. Es que no puedo llegar sin romper todo esto. Te puedo hacer un cacho de bizcocho. Es que algunas dan, otras no, tío. Pues sí que llego, fíjate. Anillo de Karthus. Esto era que cuando giraba, cuando rodabas, desaparecías. O que... Sí, creo que cuando rodabas daba el efecto de que desaparecías. El cual no tiene... Creo que te hace... No, no te desfija. Hola. Quería matar a tu amigo, pero tú me vales. Si vienes. Estás tirando pelotas de estas. ¡Tate! Cimitarra. Preciocha. Espera. Los que van delante. Vale, podría bajar aquí abajo y seguir. O venir aquí atrás con esta gente. Pero aquí creo que se cae al suelo o algo.
Me suena. Jope, qué mal. Más fragmentos. Puede ser que se caiga el suelo. No, es que ni le he dado, tío. La trampa. Oh, oh. Me he salvado por la trampa, ¿eh? Literalmente. Me he salvado por la trampa. Le ha alcanzado a él y no a mí. Ay, Dios. What a horror. Es que por aquí... allí no llegas. Por aquí está todo lo de aquí abajo. Que es por ahí. Aquí hay algo del suelo que se cae. Ah, no, es el agujero. Trampa adelante. No es que se caiga, es que la gente va corriendo. ¿Qué ha pasado? Bueno, aquí están las ruedas. Lo cual tampoco me hace ningún tipo de ilusión. ¿Dónde estaba el mago este? ¡Eh, la hoguera! ¡Toma! He llegado. No recordaba que estuviera aquí. Maravilloso. Pues vamos a subir el nivelazo. Vale, un momento. Sube de nivel. Súbeme ese aprendizaje, Rick. Esa inteligencia. Te vas al Darsus 2, que te aproveche. El Darsus 2 está muy infravalorado. Esta no puedo, esta no puedo. Pero sí que puedo esta. ¿En serio? ¿Me falta uno? Jope. Espera, el tomo de piromancia se lo voy a dar a este. Ah, bienvenida. Toma. ¿Qué me das? Oleada ácida, sudor relámpago. Esta, ¿no? Esta es la arco llama de Karthus y el faro de Karthus. Podría estar bien una run de piromántico, pero lo veo complicado. 3.000 almas no me da para nada más, creo. Vale. Pues a las catacumbas de Karthus. Karthus Catacombs. Hacer... ¿Dónde puede conseguir un ascua de Estus? ¿Un ascua de Estus? ¿Hablas del Dark Souls 2? No tengo ni idea, me lo pasé hace ya un rato. Ascua de Estus. ¿Qué es eso? Ah, hay una cosa que es el asco de la adversidad, pero que te... Perdón. Uy, espera. Hay que pasar luego. Jeje, adiós ratas. Asco de estos, no sé. El asco de la adversidad y por todos lados. Literalmente todos lados, hay un montón. Pero asco de estos, no tengo ni idea de lo que es. Si es lo de subir el estus, no se llama así. Lo de subir en estos es un fragmento de estos o así. Como siempre, como en el Dark Souls 3. Y al menos las dagas. ¡Oh, qué mal! No sé por qué se ha puesto a fijar una rata, pero mal, Espera. No, no me lo creo.
Maldita rata, ha sido todo por la rata. Para mejorar el uso de Estus, de base. Ah, son fragmentos de Estus y hay, no sé, es que no tengo ni idea dónde están, chico. No me acuerdo ya de Dark Souls 2. Me lo pasé hace tiempo y tampoco le presté mucha atención. Me lo pasé y ya está. Pero no es un juego al que quiera volver. No es como el 1 y el 2 que me los quiero pasar. El 1 y el 3 que me los quiero pasar más veces. Tú, al principio es que tienes que usar un montón las piedrecitas de Estus. Las gemas de vida. Al principio se usan mucho las gemas de vida. Al principio se usan más. Lo buscaré por internet. No, tío, vive la verdadera experiencia de Dark Souls. No busques nada. Yo no busqué nada para el 2. ¿Qué ha pasado? Ah, que hay un moco de estos. Tú no busques nada. Tú sigue con tu aventura y aparecerán. Tranquilo que las encontrarás. Todo llegará. No me lo creo. Lo he pensado. Lo he pensado, pero tarde. Ay, mía, me dejó fatal. En fin. Si pudiera llevar aquí al tonto este. El problema es que en cualquier momento que me deje así a poco vida, me usa un... No, la rata. Otra vez, tío. Ahora. Ahora, ya está. Te ha dejado hecho mierda el moco ese. Sí, ha sido horroroso. Me he sentido súper violado. He visto tanto hentai que ya... es por aquí, ¿verdad? Sí, por aquí es el camino bueno. Hola. Mejor así. Se escapó. Esquivan un montón estos, ¿eh? Super guerreros de Karthus. Bueno, ahí está el puente al cual podemos acceder. Perdigón amarillo. Wolnir está aquí al lado, pero es que hay que hacer cosas primero. Para empezar está... ¡Ay! Ah, vale. Esto se podía hacer así. Y esto me abre a un lugar que no recuerdo. Esto es la otra parte del... Ah, vale, esto es aquí. Ahí está la pelota. Ahí están las ruedas. Esto abre por aquí. Ya nos queda por arriba. ¡Cucu! No estaba muy al loro. ¡Oh! Ojo. Con las flechas de... ¡Jeje! El Mystery Crab. Adiós, Misterio Crab. El mayor misterio de... De Dark Souls 3. Si no sabéis nada sobre el Mystery Crab, por favor, buscando. Limit Breakers, Mystery Crab. Gema oscura. Mejor me suicido en Dark Souls. Con el cual... ¿Con cuál puedes hacer puenting? ¿Eh?
Pierdo un poco el hilo de tus mensajes, lo siento. A ver, genio. Pues lo voy a decir ya en voz alta. Me gusta un montón llevar un mago, ¿eh? Me está gustando bastante. Está divertido. Se nota. Pierdo un poco el hilo, lo siento. A ver, otro que falta. ¿Esto es un esqueleto? Ah, vale, pensaba que era un jugador. No. No me queda mana. ¡Uf! Es último golpe y estaba a punto de no darlo, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Ay! Bastante horroroso esto. ¡No, no, no, no! No me lo creo, tío. ¿Por qué tenía...? Ha aparecido dos veces. ¡Ah! ¡Qué horror! Ha aparecido dos veces, no lo esperaba. Cenizas de guardián de la cripta. Y ya está, creo que no hay nada más. Karthus es bastante pequeño en realidad. Seguro que me ha dejado cosas. Karthus es bastante pequeño. Vale. ¿Puedo matar a Wall? Ni de coña. No puedo matar a Wall ni con esta vida. Ya, hombre, pierdo el hilo porque no puedo estar mirando todo el rato. El puente colgante se está desgastando. Creo que hay una hoguera por aquí cerca. ¿O no? No me toquéis. Wait for it. Wait for it. Wait for it. Jejeje. Henry estaba ahí. Henry estaba en otro sitio. Henry estaba aquí abajo. Ahí, ¿verdad? Hay que ir ahí. Ah, no se puede. Ah, no, sí, ahí estaba yo, claro. Es por aquí. Henry estaba aquí. Hostia, es que no lo sé. Aquí me suena que hay una hoguera. Pasando este horror. Hola. O a lo mejor no hay ninguna hoguera. Pues me paso el GTA V. José, un amigo estaba jugando. Es que no te puedo matar. 6.000 almas. No estoy seguro de si hay ningún tipo de hoguera pasada a este tío, ¿eh? Por otro lado, puedo intentar a Wolnir. Vas a intentar a Wolnir. Luego volveremos por aquí. Me va a matar. Me va a matar por la cantidad de esqueletos que hay, pero bueno. Uno de salud, uno de... Mi idea es no usar el maná, usar la espada. Usas la espada y a Wolnir te lo haces. Simplemente rompiendo los brazaletes. Lo vamos a intentar. Seguramente pierda las almas, pero no pasa nada. No pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque aquí estoy yo. Taichobe. Nasepta. Tocar cáliz. Habéis visto lo de Chosen and Dead. No toques cosas. ¿Puedo tirar un hechizo en la cara? Antes de pegarle, le puedo tirar un hechizo. Se le veía, ¿no? Si miras bien, se le ve. Hola. Esto no lo suele ver la gente. Mira, vamos a ver esto. ¡Uy! ¡Uy!
¡Vamos! Uno menos. Vomita. ¿No? No. ¡Toma! Adiós, Wolnir. Combate fácil donde los haya. Es muy fácil, Wolnir. Muy fácil. No me ha hecho falta nada. Ahora sí que hay que matar al mago de cristal. Sí, sí, sí. Es mi... Bueno, no, no. Puedo ir a por el gusano. Ah, puedo ir a por el gusano. Voy a por el gusano. Qué fácil. Es muy fácil, Wolnir. Es muy fácil. Le quitan los brazaletes y se acabó. No tiene más. Lo difícil de Wolnir es matarlo sin romper los brazaletes. O sea, quitándole solo vida. Se puede hacer. Y de hecho la animación es distinta. Por el lore, por el lore. Porque si le rompen los brazaletes significa que pierde su fuerza y el abismo se lo lleva. Pero si lo matas a él de matar, se muere y desaparece. Cuando lo he matado yo le he quitado los brazaletes, se, ¡ay! Se ha ido para atrás. Porque el abismo se lo ha llevado. Pero si lo matas de matar, desaparece Wolnir. Hace ¡ya! Y se desaparece. Como todos los bosses. Y no te puedes llevar el cáliz por algún... por la gracia divina de Kolko. Pues mira, ya tengo un ascua. Ahora me dará mis almitas y me voy a subir niveles. ¿Era un tomo de piromancia o tomo de magias? Entiendo que de piromancias, lo que me ha dado, de Karthus. ¡Ostras! ¿La espada de Wolnir no era espada de magos? Un momento, vamos a mirar. Por orden. ¿Qué me ha dado? Tomo de piromancia, guarda de la cripta. Carbón de Farron. Cenizas, cenizas, cenizas. Cenizas de un señor. ¿Qué me ha dado? Ah, piromancia. Era esta, ¿no? Piromancias de la llama negra. Me ha dado piromancias. Tengo dos cenizas para dar a esta señora. Esto da completamente igual todo este... A ver, ¿qué puedo comprarte ahora? Ah, los hechizos son los mismos, nunca cambian. Mira, corona de Wolnir, puedes comprar ahora. Ya está, solo esto. Pff, un poco cutre, pero bueno. Sí que tarda en cargar el GTA. Dices. Bueno. A ver. Ludleth. Ah, no he llegado. Ludleth de Coruland. Ludleth. Me cago en la leche, segunda vez que me equivoco. Ya, por favor, ¿eh? A ver. Transposición. Esta vez. Escala con fe. Eso es fe. Espada sagrada de Wolnir. Escala con fe. Así que no me interesa. ¡Oh! A serpiente negra. Ah, pero es una especie de. ¿Ves? Estos usan fe. Son milagros. Ah, no, son piromancia. Las piromancias usan fe. ¿Desde cuándo? Bueno, serpiente negra. Esto es lo de Wolnir. Y esta es espada sagrada. Pero es que no puedo llevarla por escala en fe. Lanza de Astor. ¿Esto de qué es? Ah, bueno, del árbol corrompido. Bueno. Sí, es que tampoco hace falta. Treat the firekeeper. Que no sea descortés con la guardiana. Esta es mi descortesía. ¿Qué puedo mejorar ahora? A ver. La Uchi. Ah, pero solo dos. Ah, pero este requiere cuatro. Entonces dale a tope con la Uchi. Y la espada burda. Total, ahora voy a tener que ir a por... Pues voy a beber agua. Chico, puedes dejar de elegir cosas distintas que hacer. Haz una cosa y ya está. ¿Cuánto costaba esto? 43.000 almas. No pasa nada, ya lo haremos en su momento. Intelecto y vitalidad.
2 de intelecto, 1 de vitalidad. En algún momento habrá que subir aprendizaje, creo yo. No tengo más ceniza, ¿no? Yo. Walnir. Sí, vamos a hacer la parte baja primero, creo. Vamos a hacer la parte baja del demonio y Anri, toda la pesca. Y entonces ya haremos... iremos a por el mago. Es que el mago me da mucho miedo, tío. De que no le hago nada de daño. No hace falta ni ir a... ni ir a Irithil, porque total no podemos ir. No podemos cruzar. Sin la muñeca. ¿Anri estaba allí? Es que para la questline tienes que hablar con ella. Es que no sé si está ahí o no. ¡Mira ese! Para empezar, no sé. Ahora no sé llegar. ¡Oh, fuck! Es aquí. ¡Oh! Cometí un error. Me siguen. Ah, pues no hay Anri que valga. Me suena que estaba aquí, ¿eh? ¡He perdido el ascua como un tonto! He perdido el ascua. Y al total no estaba ya Anri. ¡Ah, qué mal! No estoy hecho para llevar ascua. La pierdo enseguida. No he cambiado de armadura desde que empezó el juego. Es que de armaduras de mago no hay muchas. Estar en cara, puedes hacer cosas a veces, esperar, beber agua, verte. Qué bonito te ha quedado. What? Ah. ¿Quién recoloca el puente cada vez? Nunca lo sabremos. ¿Puedo? ¿Por qué me odias, videojuego? ¿Por qué me odias? ¿Por qué me odias? Ahora lo voy a hacer bien, lo prometo. No voy a morir dos veces más en el mismo sitio. Que antes he salido perfectamente. ¿Qué pasa aquí? ¿A casi nada de vida? Es que eres idiota. Oye, sin insultar, ¿eh? Sin faltar, por favor. Yo a ti no te he insultado. No faltes al respeto. Es muy importante. ¿Era verdad eso? Ay, no me acuerdo. Lo podemos probar. Que aquí hay un, aquí abajo hay un mímico y está el demonio este. Creo que puedes hacer que el mímico le pegue al demonio si activas al mímico. Es que no me fío. Estamos viendo quién aguanta más. Desde luego los esqueletos sí que le atacan. Todo el mundo odia a los demonios. Pobres incomprendidos. Adiós. Es que el esqueleto está vivo. Pues sí, todo el mundo ataca al demonio. Así que si eres un mago y no te metes en el fregado, te va súper bien. Dos golpes. Está súper fuerte ahora la Uchi, ¿eh? Sin ilusión de la... ¡Eh! Otra cimitarra. Vale, ¿dónde está? No, pero ¿dónde estaba el mímico? Ahora tengo que matarlo. Ah, vale, espera, era aquí arriba. Para el mímico debería usar solo la katana. Bueno, es mímico porque ahora va a abrirse un poquito. ¿Ves? Se abre. Y tiene la cadena mal puesta. Ok, no ha salido tan bien como esperaba, porque no le he quitado nada. ¡Dios!
¿Podemos ver el... la reposición? ¡Pum! Me ha dado la patada voladora de mi vida. Madre de Dios. Me ha dado la patada voladora de mi vida. Qué buena, buena reposición. Tendría que poner la cámara un poco más para acá. Estoy... hay un momento... cuando miro hacia allá no se me ve. Está súper bien esto. Me ha gustado. Bueno, al menos el demonio ya no está. Está muy bien. Lo repetiría. ¿Y cómo mató al mímico? No alejándome de él, entiendo. Otra vez. No me lo creo. He perdido 5.000 almas. Oh, 5.000 almas. Me he caído otra vez porque... porque como no sale nada. Qué asco, tío. Qué mal. Qué desastre, tío. Si llega hasta Wolnir sin que me mataran. Me he pasado las catacumbas súper bien y ahora cometo errores. Va, vamos a ponernos serios ya, que si no. No quiero comentarios sobre lo que acaba de pasar. No estoy acostumbrado al mando todavía. Me estoy haciendo a él. Ay, pues ¿dónde estaba Anri, tío? Hay que acercarse. ¿Dónde estaba Anri de Astora? Es que no lo sé. Aquí no está entonces, creo. Pues es un asco, pues si me la dejo creo que no, no puedo seguir su questline. Y su questline hay que hacerla sí o sí. Bueno. No, 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 no hace falta en esta, no hace falta. A ver cómo hacemos esto. Mejor si le tiro las estas. ¡Jupi, no he hecho nada! Me quito más con el... ¡Uf! Hoja negra. Vamos a ver esto. Hoja negra, necesita 18 de fuerza. Katana, corte estocada, 122. Es mejor que la mía de base, ¿eh? Es mejor que la mía de base. Escala... bueno, no escala con magia. Pero si se puede imbuir... si se puede imbuir en magia. Me voy a llevar siempre en plan eso. Una katana y un... si se puede imbuir en magia podría ser una buena sustituta. Hay varias katanas en el juego. Pero eso, si se puede imbuir en magia puede ser una buena sustituta de la Uchi. Ay, puedo pasar rápido. Es que no me apetece hacer esto ahora. Es un montón. Vaya hombre. ¡Chut! Nada, me voy. Paso. Soy muchos. Venda el sabio anciano. Anillo de bruja. Anillo de bruja te permite tener más piromancias, creo. Igual tampoco me interesa. Ah, mira, pues sí que había una hoguera. Me voy a volver a por ese objeto. Creo que me deja uno. Enjoy de GTA V. A mí no me gusta. No me gusta GTA. Bueno, un arma. Luego me vienen bien. Para pa pa para pa. Para pa pa para pa.
El agua ardiente. ¿Cómo ha muerto? What? ¿Cómo ha muerto alguien aquí? Simplemente aquí. Que le perseguía un cangrejo. Puedo hacer esto. El punto. En el que la ballesta dañe al gusano. Vale. Aquí estoy a salvo, en teoría. Este es el punto. De hecho, te lo marcan. ¿Lo he matado? No. Ahora sí. Estaca eléctrica, fragmento de... hueso de ceniza. No mueras. He matado a un gusano gigante. Y hay una hoguera aquí. El señor, este demonio no es muy poderoso para enfrentarme ahora a él. Puede ser. Puede ser que sea muy poderoso, pero no sin subir esos niveles. Bueno, es un nivel, pero oye. También tengo el fragmento de estos, así que bien. El señor demonio este me va a hacer el día. Eso seguro. Pero bueno. Quemar fragmento. Ahí está. Era nivel 5, está muy bien. ¿Tú querías algo? Hello again. I have sent for one. I too am back. I hear that if I can be blessing of... Vale, que me da la... If you should bless... Que me da una ayuda. Welcome, speak. No, todavía no. ¿Ha vuelto este hombre? Sí, ha vuelto. A ver. Oh, tiene un montón de armas chulas. Mira eso. Todo lo de caballero. De ladrón. De asesino. Bueno, lo dicho es que no me interesa nada. A ver. Por orden. Para empezar, ¿puedo imbuir la espada negra en cristal? Puedo. ¿Puedo imbuir la hoja negra en cristal? ¿Por qué no? Ay, ¿por qué no tengo gemas de cristal? Solo me han dado una. Solo me han dado una gema de cristal. No tienes más, ¿no? Goodbye. Tú tampoco tienes ninguna. No, las gemas no las tiene. Gemas esta gente no vende nunca. Yo te di a mi titanita. No. No tiene gemas. Es una pena. Pues nada. ¿Puedo reforzar algo? La Uchi no. Y esto tampoco. Pues nada. Un nivelillo. Ay, no puedo. Necesito 800. ¿Esta será 800? Mil. Ese me gusta. Inteligencia.
Nivel 40 casi ya, 39. Vamos a intentar matar al superdemonio. Me va a romper la boca. Pero oye, por intentar que no quede. El superdemonio, eso no es de American Dad. Está Satán y Mega Satán. Ah, toda esta zona también hay que hacerla, pero es que me da mucha pereza. Esa zona es muy coñazo. Ahí, creo que hay estus y tal. Aquí si no lo consigo hacer bien, invocaré, ¿eh? Para este sí. Uf, hola, señor demonio. ¿Qué tal le va el día a usted? ¿Puedo marcarte? Gracias. Bueno. Stagger. Aleja. Me acuerdo de ese ataque. ¿Ya no? ¿Es el momento? ¡Sí! Pues lo he matado. Bueno, miradlo. ¡Ay, no! ¡No está muerto! Me he equivocado. Bueno, no, o sea, sí. Está, ahora mismo está apagado. No puede hacer nada más que... No puede moverse, simplemente está apagado. No sé qué podía tirar el ataque de... De fuego aún así. Adiós, viejo rey demonio. Digo, todavía me mata. ¡A la primera! ¡A la primera! El viejo rey demonio a la primera. Hola, demonio 100 pies. Esto... Pocos comentarios estoy viendo yo sobre haber matado al viejo rey demonio a la primera. Con magia, tío. La magia está muy rota para bosses. Para bosses como concepto está muy rota la magia. ¿Este da un catalizador? ¿Puede ser? ¿Puede ser que este en luz sea un catalizador? No. Ah, piromancia. Una escala con fe. GG, ya ves. Gran martillo de Jorge Demonio. Esto es de fuego. Nada. Otra alma para la colección. Que no soy descortés con ella. Dame mis niveles. Dame mis niveles. Inteligencia y vitalidad. Y es que este no vendía tampoco. Titanita era pequeña, ¿no? O sea, titanita grande, perdón. No, este no vende nada de titanita. Es que entonces es un problema, porque no tengo para subir ya la espada burda. Entonces tengo que pegarle ya con ella, tal cual. Tengo dos. Ah, sí que puedo subirla. Una más, ¿no? Vale. Vamos a ir con las... Vamos a matar al... Al mago. Creo que es lo siguiente que tenemos que hacer ya. Entonces...
Si me la pongo aquí, ¿puedo seguir haciendo el rol? Sí. ¿Qué daño base tengo? A ver. Este hace 104 más 11, este hace 124. Este es que hace daño mágico y este hace todo el daño de... de básico. Vale, vamos para allá. No queda esto nada, ¿no? ¿Dónde está más cerca? ¿El torreón? El torreón. Lo más cercano es el torreón. Jope, que más... qué rápido hemos ido, ¿no? Pensaba que el demonio este me costaría mucho más. Ya digo, personificación de que la dificultad en Dark Souls simplemente es cuestión del jugador. Es que eso, que siendo un mago, el mago de cristal es horroroso de difícil. Y el... no, o sea, sí, y el rey demonio lo he matado a la primera. Siendo cuerpo a cuerpo el mago de cristal es facilísimo. Y el rey demonio, cuerpo a cuerpo, a mucha gente se le atasca un montón el rey demonio en cuerpo a cuerpo. A mí no se me atascó, creo. Yo es que la primera vez, como ya me había visto el juego entero, porque tardé mucho en jugarlo desde que salió, como ya me lo había visto entero, sabía más o menos cómo se hacía todo. Y venía del 1, así que un poco bueno, estaba entrenado, que se dice. What? Ay, no. Espera, ¿esto es un pavo PvP? Me ha invadido un señor. Guts. Me ha invadido alguien. Ay, no me quiero que me invadan. No. ¿Por qué está aquí? Me va a matar, tío. Ah, me ha invadido alguien. Qué horror. Qué horror. Me ha invadido alguien. ¿Dónde está? ¿Está aquí o este era el zombie? Me ha invadido alguien. ¿Me está siguiendo? No, son los zombies. Sé que hay una invasión que es parte del juego. Pero no es aquí. No, creo que eso es en Farron. No es aquí. Pero no tiene ese nombre. Este es un jugador. ¿Dónde está? ¿Hola? Guts. Guts. Bueno, he visto Berserk. He visto Berserk. ¡Ah, mira, los centinelas azules! Estos son mis amigos. Sir Aragorn es un centinela azul, es de mis amigos. ¡Ah! ¡Que no quiero morir! Yo he salido corriendo con una perra, pero es que no quiero morir. ¿Dónde está? Centinela azul. ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde está el otro? No me dice nada. ¡Ayúdame! ¿What? ¡Ah! Míralo. Me va a matar. ¡Uy, no, no, no! ¡Ay, eso está mal! Eso está feo, ¿verdad? Está como muy feo ayudarle. O sea, es en un uno contra uno. No puedo ayudarles. No puedo ayudar al mío. Es un uno contra uno. De hecho, bueno, tampoco se puede curar. Me están haciendo el guarro los dos. No sé si le hago daño a mi amigo o no. Se está curando, tío. No te puedes curar. Tú tampoco. Oye, sois la injusticia de este género. Mira dónde va. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¡Que se cae! ¿Se ha caído? ¿Verdad?
Está, ah, no, está vivo. Se ha bajado, que es distinto. Le puedo tirar magia, creo. Se ha curado, qué gamberro. Voy a poner la flecha rápida. No, no vamos, o sea, quiere que bajemos, desde luego. A ver, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues no sé qué quieres que ocurra, amigo. Hay un punto en el cual pueda dispararle sin... Es que si me caigo se me va a ganar él, ¿eh? Pero ha pasado justo lo que estaba esperando que pasara. ¡Qué horror! Dios, soy la peste. Ha ocurrido justo lo que yo esperaba que ocurriera. Bueno, pues ya no tengo la ascua. ¡Qué horror, tío! Pero, buah, es que hemos jugado súper injusto. O sea, se supone que te puedes curar en el PvP. ¡Madre mía, qué mal! Mi primer PvP en años. Y muerto de esta manera horrible. Están mis almas aquí. Pero me fastidia el ascua, tío. No, no era bueno, o sea... Era un jugador normalito. Iba con el emblema hierba y todo esto. Por cierto, el emblema hierba no lo pilló. Con el emblema hierba y un espadón y tal. Yo qué sé, era un jugador normalito. ¡Qué bueno! Me han invadido, tú. Casi le ganamos. Debo decir que yo era de los de la... Que por ser lo de la luna oscura es eso, que te puede... Que si te invade alguien... así. Que si te invade alguien puedes... invoca automáticamente a alguien de la luna oscura. Pues si quieres... Eso es bastante injusto, pero bueno. Oye, yo qué sé. Ha estado gracioso. Dios. Me he reído. A ver, mago. No creas que... Bueno, sí, le quito con el doble, ¿eh? En realidad. Con aguantar me va bien. Qué horrible experiencia en PvP, ¿eh? Ha sido monstruoso. En esta fase. Vale. Venga, 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 solo tengo que darle un golpe, ¿eh? Era él. ¡Toma ya! Se acabó. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. En la leche. Qué horror. Este creo que sí que te... Este sí que me va a trasponer algo raro, algo guay. A lo mejor un hechizo. El tomo de cristal no te lo da hasta mucho más adelante. Pero este creo que te da algún hechizo o algo. 13.000, no me da ni paso. Bueno, me da paso un nivel. A ver. Granizo de cristal. Pequeñas masas de alma de cristal caen del cielo. ¿Algo más?
No me da su espada ni nada. ¡Oh! Esto que sabe a cristal. ¡Ah! 13 de fuerza. Y todos 2 de fuerza. No es KNC ni nada. Hace daño mágico. Es un estoque. La katana me gusta más, la verdad. ¿Cuál es? ¿Qué es el beneficio de este? Espada estocada con cristal y gusta usar, pero sabe que está con defensa. Esta es aumenta el daño mágico en el índice de descubrimiento que hacen los sabios dieron su vida de investigación. Pero aumenta el daño mágico, de verdad. Se hace daño de la magia, pero en algún lugar pone que aumente el daño mágico. A escala en C en magia. No se aleja mucho de la Uchigatana. O sea, en daño sí, desde luego. Pero puede estar. O sea, podría estar súper guay esto. Pero es que necesito 18 de destreza. Es que es mucha destreza. 2 más de destreza y 2 más de fuerza. 4 niveles. Lo voy a pillar. Pues la otra opción es no pillarla. Lo voy a pillar y más adelante sí se la usaré. Es que subirme la destreza tal, uff, me quita tanto. Es que este hace mucho más. Hace crítico, además. Que además escala en Ben inteligencia. La otra es en C. Nada, nada, no, no vamos ni a... No voy ni a preocuparme. No voy ni a preocuparme. Aún no tengo gemas de cristal. Lo he hecho por hacer, pero da igual. No la voy a... No la voy a usar. No la voy a usar. Más intelecto. Dámelo todo. Hala. Ahora sí, podemos ir a... Sabio cristal, ¿dónde está? Aquí. Podría haber hecho la masa de cristal esta. Es que tampoco me convence lo de que cae del suelo. La habría cambiado por la de Karthus, pero... Es que a saber. Hasta que no me den el tomo de sabio cristal, que es más adelante. Ya lo sufriremos en su momento. Vale, hay por aquí, ¿verdad? Por aquí hay camino también. O esto no lleva a ningún lado. ¿Qué hora es? Las 4 y 20. Estamos bien de tiempo. ¿Secreto o roca? Roca, diría yo. Vamos a que nos invadan. ¿Invadimos a alguien? Es que si invado voy a morir. Si invado voy a morir. Claro que sí. Creo que si mueres invadiendo no te pasa nada. Estaban aquí los gordos estos. Vaya hombre. What? ¿Titanita gratis? ¿Titanita gratis? Se ha caído un cristal de estos. Bitch, please. Estoy bastante fuerte para esta zona. Eso seguro. Heraldo. Oye. Baja la magia. La idea. ¿El set de mirra? ¿Probamos? ¿Un rato? Está bonito. Túnica de evangelista. Esta es pesadísima, ¿verdad? ¡Ostras! Mira la magia. Es horrorosa, ¿eh? ¡Uy! ¡Que puedo! Me la voy a llevar. Es horrible. Es feísima. Me la voy a llevar. Es feísima. Madre mía. Haz coop. No hago coop, tío. No se puede hacer en Dark Souls cooperativo. Ya lo he hecho antes y ha sido súper disrespect. Madre mía, qué cosa más fea. También tengo los guantes, ¿verdad? Los guantes de evangelista me los dieron. Míralas. Is this una armadura muy fea. Mira, qué fea es. Qué cosa más fea. No sé si es mejor de hechicero, pero la voy a llevar solo por fea. Hola. Caballero del norte. Ahora vuelves. Cenizas de paladín.
A ver, faltas tú. ¡Eh! Ven aquí. ¡Genio! Los cuchillitos bien, ¿no? ¡A callar! Los magos no están rotos. Apenas. Si hiciera cooperativo sería para ayudar a gente. Que como un mago, cualquier boss que alguien tenga problemas, te lo matas. O sea, el tío pegando yo de mago atrás, matamos a quien sea. ¡Uy! Tranquilo, hombre. Relajaos, Qué mal. Ah, no, ni siquiera te he matado. No es fea la túnica evangelista. Parece un saco. Ahora te toca a ti. ¿Queda algún perro? No, ¿verdad? No quedan perros. ¿Cómo voy a matar a los diáconos? Os preguntaréis. Quizá, a lo mejor si me compro el hechizo este que es una super espada. Eso me vendría muy bien contra los diáconos. A ver. Tú. No. Vale, no hay, aún no se puede activar esta quest, entonces. Entiendo que no. Un Estus. Entiendo que no sé, que tengo que hacer algo primero. A lo mejor me he saltado alguna parte, no, no lo sé. El señor DLC. No me voy a acercar a ti. No de momento. No hasta que no haya matado a alguien. En plan, alguien más poderoso. Armadura de Faram. Perdón. Hola. Soy bien fea, ¿eh? Ay, si no puedo. Me han faltado 2000. Uf, horrorosa, ¿eh? ¡3000, jope! ¿Cómo regalan? Ahora sí que debería subir el... lo otro. La vitalidad. Pero hasta que no llegue a 40 intelecto, más o menos, hay que seguir subiéndolo. Llama negra. Es que las piromancias, tío. Que no me cuentes tus historias. No está, el cebollo. ¿Qué ha pasado? A ver. Siguiente zona. Oh, Dios, no, aquí no. Estaban los gusanos estos. Los llamo gusanos, pero...
Si alguien ha jugado, entiende por qué. Es que no les quitas nada. Vale, les quitas, pero no merece la pena matarlos. Espadón de Astora. Bien rico, si te apetece tener un espadón. En algún momento puedo tener luz de luna. Lo que pasa es que ese sí tiene un requiere un montón de fuerza. Eso es para un mago fuerza. Yo soy un mago de destreza. Puedes hacer un mago fuerza, ¿eh? Nadie te lo impide. Espadón de verdugo. No sé dónde es. Estoy dando vuelta ya. Ajá, aquí es. Perfecto. Hemos conseguido todo lo de la zona. Estos dan bastante asco. Por esto lo del gusano. Abuso quizá un poco de la katana, pero oye. Uy, un momento. Ajá. Amigo. Donde hay un árbol blanco. Mi beneplácito. Hueso. Este es el que me interesa. No. Dios. Problema. Buah. El espadón de verdugo es muy buena espada. Seguramente. Me lo creo. Pero soy un mago. No puedo usar... ¡Ah, oh, Dios! Ha sido monstruoso. Es que lo de los gusanos es horrible porque... Tengo una... tengo antorchas. Que no sé si tengo antorchas siquiera. Un látigo. No sé si tengo siquiera antorcha. No me suena. No tengo antorcha. Los gusanos... Si te pillan los gusanos, te pones la antorcha y se van. Pero no tengo antorcha. Así que no he podido quitarlos. Así que a poco que me toquen, pues mal. El gigante no ha estado bien atinado ahí, ¿eh? No me ha hecho mucho el carrito. Podría haber estado mejor. Uy. Esto pasa. A ver, que venga la otra. Antes de bajar yo, que venga esta. Ya ni siquiera hace falta bajar, no hay una... Bueno, queda una. Eso es una rama blanca y tampoco la voy a usar. No hace falta. No hace falta. Aquí está el escudo de la maldición, que este es el del perseguidor, ¿verdad? Este es el escudo del perseguidor. En el Dark Souls 2. Y ahora abajo. Atajo. ¿Aquí qué había? No me acuerdo. No tengo ni idea qué hay aquí. Están los gusanos. Aquí como una zona baja y... Con gusanos. ¡Oh! Y aquí hay un dragón de cristal. ¡Oh, Dios, no!
Que no me puedo enfrentar a él. Me hago la espada, burda. Quizá me la tendría que dejar ahí más tiempo. La espada burda. Esta es la... Aquí está la catedral esta. Que voy. Así, sí. Eso es daño. Ojo. Culpa mía. Esto sí que es daño, leche. No está mal tener una espada de mucho daño base para compensar. ¡No me toques! Que si me tocas me pones el mal. Anillo de mordisco ponzoñoso, resistencia al veneno. Y por aquí vendremos en algún momento, más adelante. Podemos ir a la derecha. Wow. Jali, jali, hop. Titarita centellante. Aquí no había mucho, creo. Por no decir que nada. Bichos de estos. Titanita centellante. Que si no le vas a, que si no le vas a dar uso, pues oye. A ver. Ni se te ocurra. No, no, no. No. Me ha dado. Ya por la pereza, ¿eh? No me hubiera matado, pero... El lore de estos bichos es que te pegan gusanos. Tienes los gusanos pegados a tu cuerpo. Son ellos los que te... Los que te van mordiendo poco a poco. Bit de campana de sabio, ¿Eso es de mago? No. A lo mejor es un super catalizador, O sea, tiene pinta de milagro. Campana sagrada. Fe. ¿Hay pocos? ¿Hay pocos bichos de...? Tío, pocas armas de mago, Supongo que porque tengas un catalizador fuerte ya vas bien. Yo voy con el segundo. Ese está el inicial y este y el de hereje. Y el de hereje porque va mejor. Pero con el inicial también te lo puedes pasar. Es que da igual. Hay algo aquí arriba. Oh, Dios, no. Esta zona es monstruosa. Toda la zona. Moneda oxidada. Si algún día necesito algo. Algún objeto farmeado. Hay una cosa que sí que necesito un objeto farmearlo. Yeah.
Hay un objeto que sí necesitaré farmearlo, pero no sé si para entonces. Si la llevo a dos manos, lo mato en un golpe. Lo estoy pensando. Que si me los quito de un golpe. Este se inmola, ¿verdad? ¡Calla! Hijadista. ¡Qué pesado! ¡Ay, no! Me he equivocado. ¿Qué acaba de ocurrir? ¡Uf! Dicta por parina. Horror de bichos. ¡Aquel! ¡Ha bajado! ¿Tú crees? ¿De verdad? Aquel pavo. Pensaba que aquí venía el del hacha. Bueno, un momento, ahora sí. Vamos a ponernos esto. Oh, me han tirado de estos. Ojalá me dieras. Bueno, iba a decir el sombrero, pero el sombrero no. Tampoco, o sea, no lo puedo usar. Prefiero usar lo del. Lo de que me mejore el daño. Es muy improbable que esta gente dropee nada, ¿eh? Así que mucha suerte he tenido antes. Adiós, evangelista. Dame lo que estabais guardando. Un amuleto de cazador no muerto. Es lo del amuleto. Antes se llamaba amuleto de Joyd. Es lo que hace que si lo tiras, no se pueda regenerar la magia. El Lestus, perdón. Si lo tiras, no se puede. ¡Ay! ¿Por qué lo he usado? Pues vamos sin magia. A ver. ¿Cómo os lo comento? Os veo, ¿vale? Quiero tiraros magia, pero no creo que pueda. Pues sí que puedo. Ahí lo he perdido. Sabía que había otro. No pasa nada, vamos bien. Aquí está este hombre, que puede ser un problema. Con que abra la puerta todo va bien, porque si abro la puerta lo siguiente voy a hacer es llegar. ¡Dios! ¡No, super! ¡No! Tengo que aprenderme las trampas. ¡Dios! ¡Qué horror de bichos! Y mira, queda uno. A pastar. ¿No queda ninguno más? No. Toma. Me encanta ese sonido. Piro, pipo, pi. Ay, no hay nada aquí. Bueno. Así que ya puedo darles desde aquí. Que es donde estaban los otros.
Para que lo veas, te lo pones. Este sitio está para que digas, sí, ahí estaban los que te han matado. No es injusto, ahí estaban. Y me ha tirado un talismán. Otro. Pues si no le bastaba. Vale. Voy a esperar a tomármelo. In fact, voy a hacer así. ¿Puedo matar a dos de estas? No lo tengo muy claro. Ya, ahí está. No tengo muy claro que pueda. 11.000 almas. No tengo muy claro que pueda matar a dos de estas. Con la magia que llevo, vaya. Con la magia y sin vida, es que es el problema. Es que ya para la siguiente no me quedan hechizos. No, ya no me queda magia. Toma. Vale, voy ahora mismo sin nada. Absolutamente nada. De estos, de estos. Y hay que llegar hasta allá. Estos dos inmolan. Inmólate. No son la mejor trampa del mundo. ¿Y veis ese objeto? Bueno, ese objeto es muy troll. Oh, mira, vaya. Ese objeto es muy troll. Porque es útil, pero está lo que pasa. Bueno, la puerta está abierta. Si me hiciera falta podría ir corriendo. Lo que pasa es que aquí dentro no sé la frecuencia de hogueras. Me suena que hay un atajo cerca. Pero luego me va a dar mucha pereza volver. Aún a riesgo de que me maten, creo que voy a ir. O sea, pasa. Bueno, no sé si desvelar la sorpresa. Que hay un señor. ¿Ves? Ese de ahí. Que no está de acuerdo con mis ideas. Y encima saltan. Vale, perfecto, me voy. Ya no es de mi interés. No, este entra, este entra. ¿No entras? Sí que entras. Tú aquí entras, chaval, yo te he visto entrar. ¿Ves esto? Oh. La he usado ya por terror. Y a cuchillos arrojadizos me vendrían bien. Ay, quedaba otro. Quedas tú. Y todo esto para un ascua. Bien, justo lo que he gastado. ¿Y qué hemos ganado con esto? 1000 almas. Hola. No quiero molestar, perdón. Ah, aquí los ah, no, pero los candelabros son de piromancia, creo. O sea, los que yo quiero me lo dan más adelante. Bueno, no tengo claro si esto es de piromancia o de milagro. O sea, o de magia. Ah, no, el atajo es este, ¿verdad? Creo que sí. Sep, este es el atajo. Porque esto nos abre. Ah, vale, aquí. To the fire. Hola, Gael. No me digas nada, por favor. No estoy interesado, gracias.
Vamos a llegar ya a Irithyll. ¿Estamos bien de tiempo? No, en realidad no. En realidad, para estas navidades, teniendo en cuenta que mi idea es matar a todos los bosses del DLC, no estamos bien de tiempo. No manda Titanita, creo, tampoco. O sea que aquí... Ah, mira, a este le puedo mandar ahora a saquear, creo, ¿no? A ver. Bueno. Tú vendes ascuas y tal, pero tampoco... Goodbye. Por cierto, te puedo dar un carbón. Carbón de Farron. No puedo reforzarla. No puedo reforzarla. No me interesa reforzarla. Hasta que no pueda imbuirla. Hasta que no pueda invadir la katana esta oscura. Chica, ¿eh? Que está alguien que la puedo imbuir. La puedo imbuir en cualquier momento. Es que no se me deja de cristal. Envenenada, profunda, bendita. Profunda hace daño de... oscuridad. Pero no escala en, no escala en magia. Esta escala en... bendita escala en C. Lo único que escala en... en magia es esta. Me quedan objetos de estos de... el tomo de Braille. Ah, mira, el tomo de piromancia. Se lo voy a dar, pero solo para seguir con su quest. La verdad es que tampoco... I'm afraid I can't. This pyromancy tome is dull. I cannot comprehend. It is a spell. Only one terribly. Vale, esto es para la bruja, es verdad. Do not be gone for long. Más adelante liberas una bruja que te enseña hechizos de magia negra y piromancia. ¿Magia negra? Oye. Estaría muy guay, magia negra. Well, very good. Farewell, Ashen. 37 de intelecto. 37. Qué lento se me ha pasado el tiempo, ¿no? Que cualquier día que llevo 2 horas jugando. Que te calles, que no voy a ir a Ariandel todavía. Que ya iré cuando me dé la gana. ¡Qué guapa soy! ¡Hola! Y espada de Joy. Vaya hombre. Evangelista. Déjame. Ha bajado uno. Ya te mataré ya. Oh, Dios, no. El araña bicho horroroso. ¡Ay, queda uno! ¡Ay, era ese! No hay motivo para matar a este bicho. Pero bueno. El caballero este catedrático. ¡Ah! Tío, salís de la nada. Sois ratas. ¿Esto es la torre, puede ser? No lo sé. ¿Qué es esto? Ah, mira, aquí está el evangelista. Dios.
¡Oh! Pues me ha matado. Me confié. No lo he hecho nada bien, pero bueno. Me confié. Tampoco me ha dejado curarme. Que te calles. No es pesado. Uy, perdón. Me pregunto cómo me habrá reconocido ese evangelista. Cómo no ha pensado que era uno de los suyos. Otra vez el gigante. Lo voy a matar ya por pereza, ¿eh? O sea, lo puedes matar abajo o arriba. Es que realmente da igual. Realmente a mí me da igual. A mí me da igual porque como soy mago. Lo siento, gigante. ¡Qué cabrito! Se ha escondido. Adiós. Un par de almas. Vamos a matar a esto. ¡Madre mía, tío! ¡Qué horror! ¡Adiós! ¿Han muerto estos dos? ¿O se han caído? No sé. Uf, madre mía. Me ha dejado tieso. Ostras. Ostras. Casi muero. Oh no. Es que hay que matarlos aquí. Si no, luego vuelven y son peor. Espera. Bueno. Miren estos. De regalo. Que luego cuando, es que luego cuando estemos abajo, si no, van a caer los tres. Así que los mato a los tres y ya está. Menos. Con lo que lidiar. Y para abajo. También me acuerdo de esto. Aquí esto es un mímico. Fíjate. Si te digo. Dámelo. Ya está. Adiós. Son milagros de estos de la oscuridad. A lo mejor hacemos la run mala de la chica de Karim. Para eso tengo que darle los dos tomos de la oscuridad. Si les doy los dos tomos de la luz, se hace la buena y si no, es la mala. Creo que haré la mala, solo por el lore. Hola. Tú eres horroroso porque llevas un escudo muy grande. Ah, pues mira, no tienes tanta vida, amigo. Pensaba que tendrías más vida. Y ahora viene uno de los combates más horrorosos. ¿Dónde estás, cabrito? Estás aquí arriba, pero no te puedo fijar. ¡Qué horror de bicho! No quiero luchar contra él. Ahora sí. Jope, se le quitó un montón. Está fuertísimo el mago ahora, ¿eh?
Está muy fuerte. Zafiro de Aldrich. Bueno, esto de antes. El lore, esto antes era un señor. Se puso ese anillo. Y ya no era un señor. Dejó de ser señor. ¡Ah! Hay que matar a Kirk. Oh, bueno. Hola. Pues no das asco. Sí, si uso una escoba matamos a Kirk. Venga, sal. Esa carga ha sido porque has aparecido. Esta carga ha sido porque has aparecido, no me engañes. Ahí estás. Hola. Oh. Pobre, pobre caballero de las espinas. Y muchas almas. Lo he hecho por azar. Qué asco das. Acá hay otro, ¿eh? Esto es otro atajo, me parece. Me parece. Atajo, aquí es donde los gusanos. Puede ser las dos. Aquí es donde los gusanos. Que aquí abajo estaba el anillo este de mordisco ponzoñoso. Que si no lo coges, que si bajas aquí ahora te llevas un chasco porque es un coñazo. Y aquí está el atajo. Este es uno. Y esto nos lleva a la hoguera, en la cual vamos a parar. Esto es PvP. Esto es PvP. Vamos a, nos paramos con este señor con un garrote tan grande. Pues a lo mejor no. Así que vamos a descansar. Y aquí termina el vídeo. Voy a hacer lo mismo. Un descanso de 5 minutillos en Twitch. Y seguiremos. ¡Hala! Tengo almas para subir un nivel, así que voy a viajar. Pues nada, próximamente más y mejor. Muchas gracias por haber estado y adiós.